Buenos días, compañeros. Así es, desde la Basílica de Suyapa, en este momento, en su homilía, habla el cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Escuchemos a continuación. Que es comunión, que es amor. Un amor que se da y se relaciona. Un amor que unifica. El misterio que hoy celebramos es un misterio de amor y de comunión entre personas que no se reservan absolutamente nada para sí mismas. Jesús no predicó la Trinidad, pero abrió el camino que conduce al Padre y nos dejó su Espíritu, que está presente en nuestros corazones. Las últimas palabras del Santo Evangelio de hoy nos dicen: el mandato del Señor, vayan por todo el mundo y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí tenemos entonces. No estamos hablando de tres en uno, sino de una única realidad, que es relación y es amor. La Santísima Trinidad no es un crucigrama para cristianos eruditos. No es una ecuación algebraica imposible, 1 = 3 y 3 = 1. No, es un misterio de Dios que es amor y es comunión. Por eso creer en el misterio de la Santísima Trinidad es creer que la comunión y el amor entre los seres humanos es posible. Ahí está la clave de este misterio que Dios nos reveló. El amor y la comunión es un dinamismo que rompe el aislamiento, que vence la tendencia al narcisismo y posibilita el verdadero encuentro entre las personas. Es la comunión la que hace posible crecimiento auténtico. El ser humano se realiza en comunión y en relación. La Trinidad es creer que el ser humano creado a imagen de Dios se realiza en la medida en que se relaciona, se libera cuando se abre y crece cuando ama. Dios es un despliegue de amor de personas, y a esto estamos llamados todos nosotros. El documento de Puebla tiene verdaderamente una reflexión muy profunda y nos dice que la familia tiene que crecer bajo el ejemplo de la Santísima Trinidad. Muy bien, ahí está entonces parte de la homilía ofrecida por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez desde la Basílica de Suyapa. Las imágenes son de Fernando Martínez. Voy a regresar con ustedes al estudio principal. Buenos días.